Le puso demasiado a lo mejor. Okay. No hay problema. Ni le echaba eteras. Le dije, no lo llenes. Tú te eteras, dai tú. Oh, es que no está cerrado. No creo que está. Oh, sí, está cerrado. Ok. Cable. Oh. Explotó. Mire ella. Mire, esta no nos está ayudando para nada. Nomás se está riendo de nosotros. Tu jsi trochę zrobiona. Aj. I co, ciało? Casi me dio en la jeta. Casi me dio esto en la jeta. Ok, no, de... Trzeba to ściągnąć teraz. Chodź tu, Helinka, nagrasz to. Miren, qué bello acá. Tienen que venir ustedes también a pasearse. ¿Eh? Cobran bien mucho para parquearse acá, pero vale la pena. Y todo es, te puedes venir aquí, la playa es gratis. ¿Mm? Nomás traigan ustedes bloqueador, como les estaba tratando de explicar. El sol daña mucho y causa bien mucho cáncer. Entonces, tienen que tener cuidado, pónganse. Yo tengo que usar uno de 70, bloqueador de 70, por mi color de piel, obviamente porque vengo de Polonia. Soy mexicano, pero la cigüeña se equivocó conmigo. Me quería dejar en México, pero se equivocó y me dejó en Polonia. Pero nosotros los mexicanos nacemos donde nos da la tingada gana, ¿verdad? Tingada gana, miren qué padre se ve. Y la bandera mexicana y la bandera de California. ¡Wow! ¡Qué padrísimo todo! Acá nos vamos a divertir re mucho en la playa. ¡Wow! ¿Quiénes son los que te hacen la vida imposible? Tu propia raza. ¿Quiénes son los que los pisotean a ustedes en sus trabajos? ¿Los dueños de los restaurantes o de las compañías de construcción? ¡Su propia raza! ¡Que trabajan con ustedes! ¡Envidiosos! ¡Celosos! Si descubren que a ti te dieron $1 más por hora, ¡se mueren! ¿Mm? ¡Cuídense de su propia raza! ¡Cuiden sus hijos de las iglesias! ¡Cuiden sus hijos de las iglesias! Les quieren meter a ustedes miedo de los homosexuales, de los travestis, de los transgéneros, que los van a abusar a sus hijos ellos. Hay mucha más probabilidad que tu hijo va a ser abusado sexualmente, mentalmente, psicológicamente, en una iglesia, que en un espectáculo de travestis. ¿Dónde fui yo abusado sexualmente? ¿Dónde a mí me abusaron sexualmente? ¿Dónde me violaron? ¿En un espectáculo de travestis? ¡No! A mí me violaron, me abusaron sexualmente. Un sacerdote me abusó, me violó. Yo fui abusado en una iglesia. No en un espectáculo, no en un show de travestis. ¿Ah? Y esa es la verdad que los religiosos no quieren que escuches. La Biblia prohíbe embriagarse, emborracharse. La Biblia no prohíbe tomar. Hasta los doctores dicen que una copa de vino, no una botella, es buena para la salud. Pero ustedes... salud y energía. Es un 24 cada día. Por eso tienes diabetes, tienes la panza, tienes tu hígado podrido con el cirrosis. ¿Eh? ¿O no es así? Una o dos cervezas está bien. Todos los doctores dicen, la cerveza limpia los riñones. El problema es que ustedes no las limpian. Ustedes se las lavan. Se las lavan. Y relavan. ¿O no es así?
¿O no es así? Vino, vino sagrado, santo alimento, ¿qué haces aquí? Vamos para adentro. Por eso detesto muchas veces ir a las fiestas, porque ahí está toda la pinche gente borracha que anda atrás de mí. ¡Padre, te tomas una conmigo! ¡No! ¡Lárgate! Yo si me quiero tomar una, yo me voy a tomar, ¿ok? Déjame en paz. Te traje una tequila de la más buena. ¿Cuántas tequilas crees que yo me puedo tomar aquí en esta fiesta? Me van a estar arrastrando de las nalgas aquí para afuera en un rato. Si me tomo con todos que quieren tomarse.